¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien, ¿eh? Pues hoy sábado no os vais a quejar porque, ojo, vistacas, pero que voy a cruzar por aquí al sitio que os he llevado a correr. Que bueno, nos ha llevado, tampoco nos llevas a cuesta. Bueno, da igual, pues salir a correr vosotros y ya os apañaréis. En fin, hoy, sábado, 25 kilómetros de correr de running de la costa. Como siempre, imprescindible, lista en Spotify, Running San Juanero. A ver si lo encontráis por ahí. Si no, dejo aquí en la descripción el link a la lista para que os podáis suscribir y tener temazos ahí para correr. Voy a ser rápido, que si no, la cosa se me acaba. Mira, me quedan 4 minutos de vídeo. Este es otro truco que muchas veces me preguntáis. Oye, ¿cómo hago para que los vídeos no me salgan largos? Pues a mí que me decís, hice un vídeo del Ultraman que duraba 24 minutos, así que difícilmente os podré dar el consejo. El único consejo es que si hacéis el vídeo del tirón, salid con la tarjeta que os queden los minutos más o menos exactos que queráis dedicar al vídeo. Si lo queréis hacer de 4 minutos, pues en la tarjeta que llevéis en la GoPro, que queden 4 minutos. Y si no, pues yo qué sé, buscaros la vida. En fin, aquí a correr, como os decía, 25 kilómetros hoy sábado. Es uno de los últimos entrenos ya, antes de partir para hacer el Camino de Santiago. Me van a salir 1200 kilómetros desde Tordera hasta Santiago. De costa a costa, esto casi parece la ruta 66 española. Con lo cual el entreno de hoy lo haré tranquilito, a 5:15 no más, para no petarme los isquios, que los tengo muy cargados. En fin, a ver, una cosa que me preguntáis muchas veces. Cuando sales a correr, ¿qué llevas? Pasa que la pregunta luego deriva en muchas cosas. ¿Qué llevas de bambas? ¿Qué llevas de ropa? ¿Qué móvil llevas? ¿Qué tapa llevas para que no se te joda? ¿Qué cámara llevas? ¿Qué llevas en las manos? ¿Qué hidratación? Así que más o menos hoy, muy rápidamente, en 3 minutos, que es lo que me queda de vídeo, voy a intentar responder. Primero de todo, empezamos por los pies. No hace falta que os cuente mucho. Las Merrell Barracks, es con ella, con ellas, que es esta especie de minimal running, pero un poquito en transición ahí. He corrido hasta 84 kilómetros, con lo cual, con esto voy seguro. Compresores, veis, ¿no? Que los llevo ahí. ¿Los lleva siempre? Hostia, pues no. Y es una cosa que no tengo muy buen resuelta. A veces los utilizo, a veces no. En Cabells del Vent los utilicé. Los del club, que eran ahí Corevo, y me fueron muy bien. Luego ahora llevo estos. Yo creo que para el Camino de Santiago, entre que hará frío, que tengo que correr muchos días y que por las noches tendré que recuperar, creo que los voy a llevar. Otras veces me veréis sin, pues ya os digo, es una cosa que no tengo muy clara. Pantalones, eso sí, mallas, siempre. ¿Quiere decir que tenéis que utilizar mallas? No, pero los que como yo seáis un poco José Mari vaqueros, es decir, de hueso gordo, pues pasa eso, que si no me rasca entre las pantorrillas ahí y quedo destrozado. Estos son los del club, los de Where is the Limit. En el Ultraman de UK utilicé, casi estrenando, los de Corevo, que eran compresivos también. Hostia, la verdad es que muy bien, así que entre unos y otros ando normalmente. A veces también cuando hay triatlón corro con el trimono, pero bueno, el trimono al final es esto, también es malla, así que bien. Después, parte de arriba, pues mira, suelo llevar un cortaviento, a veces llevo este, a veces llevo el del club es rojo, este es negro y verde, los dos me gustan, y los dos te hacen de cortaviento, te protegen un poco, no es impermeable que digas como que haya un chaparrón, me tapa, pero ya te hace algo. Y debajo de todo esto... pues una camiseta térmica. Manga larga, cuando es verano, pues normalmente una camiseta corta normal. Más cosas. A ver, me preguntáis, ¿qué llevas para hacer el timing de todo esto, ver los kilómetros, etcétera? Llevo una aplicación que sinceramente creo que es la aplicación más mierder que existe en el mundo, que es la Nike Plus GPS, pero como la empecé a utilizar hace años cuando corría un poquito y te queda ahí el registro de kilómetros, pues como que te da pena, ¿no?, lanzar todos esos kilómetros a la basura. Al final tenemos apego, a veces a cosas físicas, a veces a los kilómetros que hemos corrido, y ahí está, no tiene más motivo que esto. Para el móvil, que me decís, ¿siempre llevas el móvil en la mano? ¿No llevas un gadget de estos de brazo? No, mira, me va mejor tenerlo en la mano y poder cambiar de canción, poder subir la música, en un momento dado poder hacer el truco de la llamada que os conté el otro día y os dejo el link aquí abajo también, etc. Ya me he acostumbrado a hacerlo así, además veis que aquí también llevo las llaves, etc. También me habéis preguntado, hostia, para que no se te caiga el móvil, se te moje y tal. Si es un día de lluvia o todo esto, salgo con la Heatcase o con la Lifeproof. Ahí tengo un pack guapo de magníficos. La Lifeproof es más solo para cosas de agua. La Heatcase la utilizo si ese día también quiero grabar y no quiero llevarme la GoPro. Y si no, también me llevo esta, que es la que llevo normalmente y que, bueno, es bastante hipster y bastante bonita. Y la badana, eso sí, de Where is the Limit. Así que yo creo que más o menos eso queda resuelto. Si os ha gustado, compartid. Si no os ha gustado, compartid con vuestros enemigos.